aquí. Vale, y esto es... ¿Qué sitio es este? Estación Siete Hermanas. Y no puedo subir. Ahora sí, ¿por qué? Vale, a ver, este tiene que ser el maquinista, ¿no? La maquinista se mueve despacio, como si midiese todos sus movimientos. Al verme llegar, se cruza de brazos e inclina la cabeza para observarme y evaluarme. Avanzo con tranquilidad, en un intento de parecer más serena de lo que estoy. Me saluda con un silencioso gesto con el mentón. Respondo con una inclinación de cabeza. ¿Cómo te llamas? Su voz es áspera. Le digo mi nombre y extiende una mano para saludarme. Soy Zara. ¿Qué estás buscando? Mira. Ah, no, tiene que ser al mercader al que tengo que preguntarle. Pedir un emblema de maquinista. Deja escapar una carcajada. ¿Qué pasa? ¿Te han dicho que lo regalamos así, sin más? Si quieres un emblema, tendrás que demostrarme que eres digna de recibir un emblema. No hay problema. Percibo su sonrisa de suficiencia. No sé, está burlando, pero está disfrutando con esto. Ni siquiera te lo has pensado. Me gusta tu rollo. ¿Has estado alguna vez en la meseta cristalina? Pues no. Niego con la cabeza y ella deja escapar otra carcajada. Vale, pues entonces no te estropearé la sorpresa. Ve hasta allí y consígueme unos cuantos cristales de rayo. Si me traes tres, tú te llevarás un emblema y yo podré terminar las piezas con las que estoy trabajando. Asiento y me doy la vuelta para irme, pero ella se aclara la garganta para detenerme. Antes de que te vayas, ¿has hecho esto antes? ¿Esto qué? ¿Por qué? ¿Hay algo que deba saber? Le pregunto qué debería saber sobre la recolección de cristales y adopto una postura de escuchar con suma atención. Es un trabajo peligroso. Habla con Tota antes de nada. Es el líder de los granjeros de cristales. Es un hombre con mucha experiencia y un buen amigo. Lo encontrarás al pie de la meseta, al suroeste de aquí. No tiene pérdida. Tú guíate por los rayos. Le agradezco el consejo. Buena suerte. Me da a mí que la vas a necesitar. Vale, necesito tres cristales de rayo, pero estoy buscando... A ver, ¿tú quién eres? Bosque. Es difícil no ver las siete hermanas cuando pasas por aquí. Es una vista increíble, ¿eh? He visto a algún que otro alpinista intentando esa escalada, pero rara vez acaba bien la cosa. Otra mariposa de cristal. A ver si será aquí. No, no se puede entrar. No tengo mensaje. Mensajera Irene. Una entrega en Jacoa, maravilloso. No pienso volver a aceptar nada semejante. El humo se te mete en los ojos. La humedad es insoportable. Todo ello mientras arrastras una bolsa muy pesada por este terreno. Ya se atascó otro personaje ahí. Por la máscara de Rohanna. Ojalá tuviera una aeromoto. Ah, yo tengo una. Vale, aquí, a este tengo que preguntarle. Es Afi, la posadera del campamento. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes tiempo para echarme una mano? Vale, otra misión secundaria. ¿Qué necesitas? La posadera parece casi emocionada. Un poco de... caca de escarabajo rajador. ¿Un poco de qué?
Me acerco pensando que he oído mal. Caca de escarabajo rajador. Ya sabes, la comida entra y la caca sale. Le digo que sé lo que es la caca. Últimamente estoy plantando un montón de flores y ya sabes lo que dicen. Para ver las flores crecer, caca de escarabajo debes poner. Todo un clásico. Una de mis expresiones favoritas. Los escarabajos rajadores son bastante dóciles, pero para que hagan caca tendrás que darles un buen susto. Saltarles encima suele funcionar, pero lo difícil es conseguir que se estén quietos. Seguro que algo se te ocurrirá, no te preocupes, para ellos no es ninguna crueldad. Pienso un instante en lo que me parecería si alguien se me echase encima y me asustase hasta caerme a hacerme caca. Bueno, al menos no les harás daño, son fuertes, lo superarán. ¿A quién no le ha pasado algo parecido, eh? En fin, que necesito tres bolas. Hay un nido debajo del santuario de Karab, que está al suroeste. Puedes echar un vistazo allí. Le digo que me ocuparé del encargo y me despido. Vale, misión secundaria. Ah, pero espera. Antes de nada, ¿sabe dónde está Yor? Yor, llevo la tira de tiempo sin verla. En plan, varios años. La última vez que la vi estaba siguiendo la senda de la arquería. ¿Necesitas ayuda con alguna otra cosa? Vale, pues no está aquí. Bien, tengo dos misiones secundarias, pero me interesaría más comprar un mapa. Y no veo ningún globo por aquí. Lejos, ¿eh? ¿Qué está antes, los escarabajos o los cristales? Este parece estar más cerca. Bueno, voy a ir a este primero. Este es el que fabrica las máscaras. Hasta aquí no va a llegar la moto. No viene. ¿Qué sentido tiene poder llamar la moto si se atasca en cualquier sitio? Siempre quiere buscarla. Thank you.
Ahí está. Y ahí está el globo. Así que de paso, ya que estoy por esta zona, voy a comprar el mapa. Y este tiene que ser el santuario. Vale, a ver si al menos se marca en el mapa. No se marca. Ahí están los escarabajos. Thank you.
ya, ¿no? ¿O cuántas he cogido ya? Una. ¿Por qué está aquí en general? Debería estar dentro de misión. Vale, solo cuando... ¡Ay! Se lo comieron entero. Ahí hay otro. Solo cuando aparece la parte roja en la espalda es cuando puedo saltar. Ahora. Vale, espero que haya otra. Ah, sí, crecen otra vez. Sin problema. Listo, ya tengo las tres. Vale, ahora cómo salgo de aquí. No, no te caigas. Otra vez. ¿Por dónde puedo salir? No, por ahí no sube. Thank you.
Claro, por eso no sube. Y si los nenúfares esos rebotan... A ver, voy a probar. A lo mejor saltando desde aquí rebota. No. Ah, pero... rebota un poco, pero vamos, no lo suficiente. Eso no hace nada. Rebotan un poco. Por ahí no se puede. Vale, y si no se sale por aquí, a lo mejor me ha faltado una salida por el otro lado. Si la salida está por aquí. Allí, ah, mira. Y ni lo había visto, mira que era grande. Mira que la salida era grande y no la vi. Y no se marcó el templo. Ahora debería ir a... no. Y aquí. Thank you.
Pero antes debería ir a comprar el mapa. Y el globo, no sé si es ahí arriba. Sé que lo vi antes. Allí. Ah, no llego. Vale, va girando, pero hay puertas cada cierto tiempo. Tenía que haber descansado, a ver si llega. Ahí hay algo que puedo llevarme, a ver qué es eso. Un baúl. Tajos. Un alijo de 100 tajos. Se fabrican con metal extraído de naves estelares y tienen agujeros en el centro para poder pasar una cuerda a través de ellos y transportarlos cómodamente. Pues, más dinero. Y al menos este sí se marca en el mapa. Y si tengo que venir hasta aquí, exacto. Puedo viajar rápido. A ver, ¿dónde está el cartógrafo? Ah, aquí estás. El cartógrafo responde a mi saludo con un gruñido y con un movimiento de ojos que parece bastante ensayado. ¿Has venido hasta aquí arriba solo para tocarme las narices? Qué amable el cartógrafo. ¿No te has parado a pensar que tal vez haya un motivo para que esté aquí arriba con todos esos huesos? ¿Qué huesos? Le digo que espero que el motivo sea que es cartógrafo. Emite un bufido, pero me indica que con la mano que lo siga. Vale, a ver, ¿hay algún lugar? Depende de lo que consideres interesante. Un par de idiotas han empezado a invertir tiempo y esfuerzo en el viejo asentamiento del Nido de Águilas. Tendrás que escalar hasta allí, pero parece que no tienes problemas con eso y que te da igual que te inviten o no. Si eres tan valiente o tan estúpida para intentar saquearla, también hay una nave estrellada que cuelga de un acantilado.
Ah, también está el puente de los traicionados, cerca de aquí. A pesar de su nombre, es bastante seguro. El cartógrafo apenas me hace caso. ¿Qué otras regiones? Las regiones da igual. Lo interesante son las zonas, los lugares cerca de aquí. Vale, y puedo comprar el mapa de Jacoa y el emblema. Y como tengo el mapa, a ver qué tenemos por aquí. Ya me ha marcado ciertos lugares que puedo ir. Luego al bajar, ya iré mirando si hay cosas. Es que he ido tan rápido hacia arriba. Ahora tendré que mirar si hay cosas por aquí, que seguro que hay. No, ahí no puedes subir. Vale, a ver, el siguiente nivel. Nada, aquí nada. Aquí está el cofre que ya me llevé. Y vamos a ver si hay otro. No parece que haya nada tampoco. Lo único que había es un cofre, nada más. Sí. Pues nada. Otra mariposa de cristal. Vale, a ver, ahora lo más cercano es esto. Thank you.
Hay que subir ahí arriba. Esta será la nave. Puede que sea la nave que está a punto de caerse. Pero este es el templo, aquí ya he estado. Es el templo, bien. Aquí hay otra cosa. Y aquí también. Bueno, voy a ir uno a uno si no me lío. Un anillo, voy a activarlo. Y aquí hay otro. Y allí hay otro. Vale, ¿y esto qué es? Pues ni idea, no sirve para nada. Al menos por ahora. Vale, voy a ir a la nave ahora. Ahí está.
Supongo que habrá otra terminal aquí. Y ahí hay otra entrada. A la de cabeza. Ahí también se puede entrar. Hay chatarra. Sombra de Nevae, Neave. ¿Y cómo llegamos hasta allí? No puede. Antes de ir por aquí, tengo que abrir esta puerta. Vale, esta y esa que está ahí abren la puerta central y puede que la de arriba. Pero aquí tenemos una. Que hace algo ahí arriba. Y aquí abajo tenemos otra. Ah, vale, es un lanzador. Perfecto. Y aquí tenemos otro lanzador. Chatarra. No, no va a llegar. No se activa este, ¿por qué? Ah, claro.
Claro, este está acabado. Este está pagado. ¿Por qué? Tendré que subirme ahí para llegar al otro lado, no sé para qué. Este no sé si me hará falta. No. A ver si poniéndome más bajo. Peor. Y más alto. Vale, este activaría el de arriba. Y este sí lo puedo hacer. Yeah.
Y no llega. Eso no se puede hacer. No llega. Entonces, este tiene que ir aquí. Podría abrir. Claro, es que el que abro es el de arriba. Y algo no me cuadra. Vale, a ver dónde me lleva esto. Ay. Hasta ahí puedo llegar. Bien.
eso solo sirve para llegar hasta arriba. Este que está aquí ya no sirve para nada. Bueno, activar este no sirve. ¿Y esa puerta que está ahí? Vale, desde aquí podría tirar una si llegase con una carga hasta aquí. Y aquí hay una puerta cerrada.
si hubiera alguna entrada por un lado, pero no. Esta no se puede, no creo que se pueda subir. A ver, si la lanzo hasta aquí. No llega. No. No, no, imposible. Vale, y no sé si abriendo el otro vamos a intentarlo. Sí que lo puedo manejar en el aire, vale. Me he pasado. Hay que hacerlo antes. Sí, eso es. Vale, pero yo no sé si esto servirá de algo. Bueno, claro, sí, sí que sirve, claro. Porque tengo este... Y este ya me lo puedo llevar al otro lado. Y abrir la puerta central esta. Actualización de seguridad. Mensaje sin leer. Grabación 3.
Venga, Singh, sabes de sobra a qué nos enfrentamos. Si purgamos los motores aquí fuera, no tendremos nada para los terraformadores. Tenemos que aterrizar ya. Cierra el pico, Deacon. Vaya. Mira, la radiación es peor cada día que pasa. No puedo seguir vendiéndome a esa... a la tripulación. Y yo tampoco voy a aterrizar en este planeta. No vamos a aterrizar en ninguna parte hasta que sepamos más sobre estas anomalías. Puede que haya seres vivos en la superficie, pero eso no significa que sean amistosos. Lo que es seguro es que tenemos que sacar eso de la nave, Deacon. Si no, la misión se irá a paseo. Ese planeta es el motivo por el que estamos aquí. Si no ponemos en marcha esos terraformadores, habremos vendido para nada. ¿Cómo crees que se lo tomarían? Si volvemos sin cumplir el objetivo, ya te puedes ir olvidando de un ascenso. Te enviarán a alguna roca de los mundos exteriores a vigilar un relé de comunicaciones, capitán. Hay un silencio tan tenso, un tanto tenso tras el énfasis en capitán, y me siento como si estuviese oyendo algo que no debería. La persona llamada Singh vuelve a hablar. Vale, a ver, cuando estemos al alcance del planeta, le daremos a Sarin 2 días más para determinar qué está causando las alteraciones. No pienso pasar por allí sin saber lo que es, pero puede que no nos quede otra. Buen trabajo, Singh. Sabía que tomarías la decisión correcta. Y ahora, venga, siéntate y toma una copa conmigo. Sal de mi habitación ahora mismo, Deacon. Hay un silencio, cierto ruido en movimiento y un leve bufido. Luego tan solo se oye la solitaria voz del capitán. Me pregunto cuánto tiempo hará de esto. Sarin, anula el protocolo de privacidad del oficial financiero, Deacon. Quiero que lo tengas vigilado. Sí, capitán. Y después nada. No tienes mensajes sin leer. Vale, sigo sin saber si aquella puerta de ahí se puede abrir de alguna manera. Y también para qué sirve eso. Porque ese de ahí no lo he usado. Aquí hay otra nave. Esta tiene que ser la que está al borde del abismo. Y ahí es donde tengo que ir. A ver, ¿dónde está la entrada de esto?
No sale el nombre, ¿por qué? Vamos a ver si encontramos... ¿Cómo se llamaba? A ver si es este. No, este es Kaimin. Y este es un comerciante. A ver, ¿qué tiene? Cristal de rayo. Cristales infundidos de rayo que crecen en los laterales de las rocas flotantes de la meseta cristalina. Seguramente los podremos encontrar por ahí. Y podremos venir aquí a venderlos. Es muy arriesgado arrancarlos, puesto que la energía que hay en el interior de cada cristal es extremadamente potente y volátil. También puede ser peligroso romperlos. Y aquí pintura. Ya tengo un montón de pintura. Va a ser este, ya verás. Ver a los granjeros de cristales me produce tal impacto que casi me quedo sin aliento. Son gigantescos y se mueven con tal calma que no puedo evitar atribuirles algún tipo de conocimiento superior. Se percibe la sabiduría de la edad en las curvas de sus espaldas. No tardo en recordar que esa valoración lo hago a partir de los rasgos habituales de mi especie y del escaso conocimiento que tengo de su cultura. Es verdad, está juzgando sin saber, sin conocerlo. Por tanto, no necesariamente han de cumplir mi interpretación. Me pregunto cómo me percibirán ellos. Estoy buscando a Tota. Pues lo has encontrado. Pues ese, te lo hemos encontrado. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Me esperaba una voz áspera, pero lo que emerge de su máscara cristalina es una voz suave como la seda. Hay pureza en su sonido. Todas las palabras me llegan con la claridad de un susurro en el oído. Por cierto... Parece que hay tormenta. Hablo un poco más alto de lo normal para asegurarme de que me oye bien desde aquí arriba. Le digo que me llamo Sable, que Zara me envía a recolectar cristales y que me recomendó hablar con él antes de nada. No hay ojos en el cristal que porta, pero se le ilumina la cara al oír ese nombre y sé a dónde debo mirar. ¿Cómo me congratula saber que está bien? Han pasado semanas o incluso meses desde la última vez que vi a mi querida Zara. Dime, Sable, ¿pretendes convertirte en maquinista? Pues no lo sé. Todavía no tengo ni idea. ¿Ves? Es una posibilidad que estoy valorando. Le digo que lo estoy valorando y él me responde asintiendo con la cabeza. La luz se refleja en su máscara y brilla con cada nuevo movimiento. Si decides escalar esta montaña... Que sepas que hay muy pocos mentores mejores que Zara. En fin, ¿en qué puedo ayudarte? Vale, voy a lo último, cómo recolectar los cristales, pero vamos a preguntárselo todo. A ver, vamos a conocer un poco más a esta gente, a los granjeros de cristales. Es la primera vez que conozco a un granjero de cristales. Le digo a Tota que es el primer granjero de cristales que conozco. Bueno, aparte del que acabo de ver ahora, aquí a la izquierda. Y añado que espero no haber sido demasiado borde al mencionarlo. Se endereza y los cristales de la espalda se mueven perezosamente con él. Anda, en ese caso supongo que te habrá resultado un tanto peculiar nuestro aspecto. Pues sí. Un poco. Admito que sí, que me resulta un tanto peculiar su aspecto. Pero añado que eso no es nada malo. Le pregunto si yo también tengo un aspecto peculiar desde su punto de vista. No, que va. En parte porque ya he conocido a más gente como tú, lógico, claro. Pero también
porque sé de sobra que nosotros somos los diferentes. Le concedo que ambos somos diferentes, y no sé cómo juraría haberle visto sonreír. No tengo muy claro que eso sea algo que podamos decidir nosotros. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? ¿Qué es este sitio? Tota alza uno de sus bastones, señala hacia el cielo y luego hace un gesto hacia la meseta cristalina. El bastón se inclina en un ángulo que transmite el mensaje con una fuerza sorprendente. Lo construimos nosotros. Fue creado para atraer las tormentas eléctricas y alejarlas del resto de Hakoea, concentrándolas en esa cima. Ah, mira tú. Por eso están los rayos aquí. Pero tan malo es que haya rayos en otras partes de Hakoa. Sin embargo, esa concentración tuvo un efecto secundario, la formación de cristales de rayo cargados de electricidad. Hace un círculo en el aire. ¿No te parece maravilloso? Convertimos una maldición en una bendición y dicha bendición en una cultura. Fueron los productos químicos y las coincidencias los que llevaron a la creación de los granjeros de cristales. Asiento para darle la razón. Pensaba que este lugar era una fábrica, pero ahora me parece más bien un lugar de adoración. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? A ver. ¿Qué son esos robots enormes? ¿Qué robots? No sé a qué robots se refiere. Son el motivo por el que mis hombros se quejan y por el que tengo las rodillas hechas polvo. Antaño cosechaban los cristales de rayo por nosotros, pero ahora nos toca hacerlo personalmente y no es tarea fácil. ¿Que están rotos los robots? Le pregunto qué pasó. Dejaron de funcionar todos de golpe. Un día, tras una tormenta que parecía ser completamente normal, se apagaron sin más. Algunos cayeron al suelo, otros se quedaron de pie, pero ninguno volvió a moverse. Le digo que tuvo que ser una perspectiva horripilante. Él niega con la cabeza, en el gesto más rápido que le haya visto hasta ahora. Ah, no, para nada. Seguro que tiene algún tipo de explicación a nivel mecánico o químico, aunque la desconozcamos. Al menos, nos produce gran tranquilidad saber que todo tiene sentido. Asiento. Creo que, en cierto modo, lo entiendo un poco mejor ahora. Vale, a lo mejor no se ha convertido en una misión secundaria, pero quizá podamos arreglar los robots. ¿Cómo hago para recolectar cristales? Le digo a Tota que me envían para recolectar cristales de rayo y antes de nada pregunto si puedo hacerlo. Después pregunto cómo se hace. Te animo a intentarlo, Sable. Si te hubiese enviado otra persona que no fuese Zara, te estaría intentando convencer de que no lo hicieras. Pero Zara conoce a la gente, así que te diré cómo se hace. Tota hace un gesto con la cabeza en dirección a la meseta. Espera que un rayo caiga sobre uno de los obeliscos. En ese momento verás que se empezarán a formar cristales en su superficie. Tendrás que subirte al obelisco y romper tantos cristales como puedas. Pero tendrás que ser rápida y conseguirlos antes de que se rompan. Aunque no creo que vayas a tener mucho problema, ya que veo que tienes cierta velocidad. Claro, si ellos tan lentos pueden recolectar cristales, yo también, que soy mucho más rápida que ella. Le agradezco el voto de confianza. Pues ya está. Vale, creo que tengo que llegar hasta allí arriba, sí. Ahora mejor ir por aquí. No, no puedo. Pero aquí sí.
hasta ahí dudo mucho que vaya a llegar, a ver. Y si llega será... No. No llega. Vale. Voy a ver si por aquí se puede. Aquí sí. Son grandes. Estos son los gigantes que recolectaban los cristales. Son enormes. Los robots. ¿O no son estos? Es porque esto... Este bicho es enorme. No sé si me podré. Voy a intentarlo por aquí. No, por ahí no sube. Nada. No veo que aquí se pueda hacer nada. Mesera cristalina. Y ahí hay otro robot. A ver, ¿puedo subir por aquí? No. Vale, hay tiempo para reconectarlos, ¿eh? Thank you.
veo que haya nada. Vale, ya tengo uno. Allí hay otro. Lo que no sé es si va a volver a crecer en el mismo sitio, ¿no? No sé si esperarme aquí, a que caiga otro rayo, o irme a recoger los que están. Ahí hay otro, ahí hay dos. Vale, el que recogí ahí no aparece, pero el de arriba sí. No vuelven a aparecer otra vez en el mismo sitio. Súbete. Nada, que se vuelve a caer. No, no se quiere subir. Vale, no sé si quedará alguno. Ah, sí, arriba queda uno. Pero es que valen dinero, ¿eh? Aparte de los que tengo que recoger. Sí, ya tengo los tres, ¿no? Pues creo que voy a intentar recogerlos todos los que pueda. Y los puedo vender. Se puede subir por la propia piedra. Solo por aquí. Ah, lo cogí. Creo que lo cogí justo en el último instante, ¿no? No me dio tiempo. Ah, qué rabia.
este ya no me da tiempo. Creo que hay tres por cada uno. Ese ya no tiene más. Faltaría ese que está ahí. Y otro allí. No, ese es el último que me quedaba. Este y este ya los tengo hechos, vale. Si me da tiempo a hacerlos todos de una vez. No, no. Por intentar ir rápido. Vale, quizás es mejor desde aquí. Thank you.
no se cogió. De todas formas, creo que no me daba tiempo. Vale, me queda uno. Uno de aquí y uno de allí, me parece. Dos de este. Cuando hace eso, no, es el último. Tiempo. Vale, yo creo que con el que me queda aquí está todo. Y luego quiero echarle un vistazo a los robots a ver si tienen algo que pueda reparar. A ver si es la última vez ya. Listo. Quiero mirar los robots, a ver.
creo que tengan nada. Además, se pararon todos a la vez. Ahí. No pasa de aquí. Algo me dice que no debería estar aquí. Llegar a ver si hay algo en la mano, en esa otra mano, no sé si hay algo. No sé si subirme a la cabeza o saltar desde aquí, intentar llegar a la mano.
no veo nada, aparte del huevo este. No veo que los robots tengan nada, nada que pueda arreglar. Solo me queda un cristal y creo que puedo llegar desde aquí, así que voy a esperar a que aparezca el cristal. Me lo llevo y ya está. No sé, después aquí hay algo, podría ir aquí. Otra nave. Vuelven a salir. Ah, a mí me da que los cristales vuelven a salir otra vez. Yo creía que no. Tengo 14 cristales. Vale, vamos a ver. Voy a hacer una marca aquí. A ver si este me dice algo nuevo. Nada. Cien. Qué raro. Normalmente en los juegos se vende más caro que se compra. O sea, yo compraría... Ellos me lo venden más caro siempre. De lo que ellos lo compran. Y aquí vale lo mismo.
Vale, tengo que ir de uno en uno. Ah, no me quedan tajos. Qué pobre, ¿no? El mercader. Supongo que eso será una nave, lo que he marcado. Todavía queda un poco lejos. No sé si le podré vender los cristales a otros mercaderes que no sean estos. A lo mejor a los otros mercaderes no les interesan los cristales. Pues no es una nave. ¿Qué es esto? ¿Me matará si toco esto? Vale, a ver qué hay arriba.
nada, no hay nada. Y hasta ni... ahí no llega, hasta allá arriba. No va a llegar. Me llevo un huevo. Vale, puedo volver a ver dónde tenía que entregar los cristales. En Siete Hermanas. Que eso estaba aquí. Vale, vamos a ver. Ah, este tenía que entregarle la caca, es verdad. Le digo a la posadera que ya tengo su caca. Está exultante. Bien hecho. Muchísimas gracias, planeadora. Me has hecho un favor grandísimo. ¿Te lo has pasado bien? Pues yo no lo llamaría pasarlo bien. Le digo que no lo llamaría pasarlo bien exactamente, pero he hecho el trabajo. Y yo te lo agradeceré eternamente. Gracias por ayudarme, planeadora. Mis flores están en deuda contigo. Y me da un emblema, así que quiero darte esto en su nombre. Es un emblema de escarabajo, que creo que te ha ganado por tu gran dominio de la caca. Y lo acepto. A ver cuánto... A ver, ¿dónde los tengo? Ya tengo 3 emblemas de cartografía. Eso es que me puedo crear ya una máscara. Y 2 de escarabajo. ¿Habrá por aquí alguien que me pueda crear la máscara? Vale, no hay mensaje. Pues no parece que haya nadie aquí que pueda crearme una máscara. Vale, tengo que hablar con la maquinista. ¿Que estaba dónde? Bueno, si lo marco... Ahí está. Vale, ¿has conseguido ya los cristales? Pues sí. Aquí los tengo. Le doy los cristales y ella hace un gesto de aprobación con la cabeza. Le da vueltas en las manos y se para a inspeccionar el brillo de cada uno de ellos. Yo espero impertérrita con los brazos cruzados. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Me parece que te mereces un emblema. Zara me da
un emblema de maquinista y ya tengo tres de maquinista también. ¿Qué pretendes hacer con los cristales? Te va a gustar. Estoy fabricando piezas de aeromoto. Si estás pensando en montarte algo grande, veloz y eléctrico, estoy dispuesta a negociar. Tendrás que montarlas por tu cuenta, pero así es como se forma el vínculo con tu aeromoto, ¿verdad? Montándola pieza a pieza. Pienso en el suave murmullo de la estática que siento en las manos cuando el sol calienta la superficie de Simon. Una sensación que me recuerda a una bestia feliz. Así se forma el vínculo entre nosotras, ¿no? Le digo a Zara que no dudaré en visitar a algún maquinista la próxima vez que necesite algo así. Después de eso nos despedimos. Si le digo comprar piezas... Mírala, las tiene aquí. Son caras. Son bastante caras. No sé si comprarlas. Aunque también... Mira, me compra... Sí, tiene dinero. Es que no tiene ni un duro. Todos los mercaderes de aquí no tienen nada. Al menos tengo 1000 en barritas estas de rayo. En cristales de rayo. Pues mira, lo que voy a hacer es comprarme... ¡Hala! Me lo voy a gastar todo. Sí, tiene más velocidad. Más velocidad máxima, más aceleración y más manejo. Pero claro, eso no me lo dice antes. Antes de comprarla, me lo dice después. Sí que va más rápido. Vale, me costó 200. Lo único que puedo ver es lo que cuesta. Supongo que a más caro, mejor. Espero. Así que si recuerdo que este me costó 200, a ver si encuentro algo que valga más caro. Estación Médula Espinal. Encuentra a Yor en la estación Médula Espinal que no he visitado todavía. La máscara todavía la tengo, es verdad. La chatarra, que no la he vendido. Tengo que tener un montón de chatarra sin vender. 75. Hay mucho dinero ahí. Máscara de maquinista, es verdad. Puedo hacer una máscara de maquinista... Y la máscara de cartografía también. Vale, me queda por visitar... Quizá tenga que ir primero aquí. Y luego ir al sur. ¿Dónde está la moto? Ah, mírala ahí. Vale, estoy entrando en una zona nueva. A ver si encuentro...
un globo, el globo de cartógrafo, y puedo comprar el mapa.